La pesca no es tan peligrosa, ¿verdad? Bueno, estarían muy equivocados al suponer eso. El 71% de la superficie de la Tierra es agua y somos lo suficientemente ingenuos como para pensar que somos dueños de las olas. La verdad es que hay muchas cosas que no sabemos sobre lo que se esconde debajo de nuestros lagos, ríos y océanos. En ocasiones, la pesca puede revelar un nuevo descubrimiento que puede resultar impactante, esclarecedor y a veces aterrador. Estos son los 20 momentos de pesca más impactantes del mundo. Tiburón martillo de 4 metros. El muelle de Lauderdale by the Sea, Florida, es un destino popular para los pescadores locales. El océano Atlántico depara todo tipo de sorpresas, pero como destino turístico es poco probable que haya algo demasiado aterrador esperando justo debajo de la superficie. Pero cuando un grupo de amigos recogieron su sedal después de una tarde normal de pesca, nunca hubieran esperado lo que colgaba del final. Un tiburón martillo de 4 metros se había atado a la línea y estaba claramente listo para luchar. Los bañistas quedaron asombrados al ver un depredador tan mortal tan cerca de su espacio de vacaciones. Los aficionados a la pesca se aseguraron de poder acercarse lo suficiente al tiburón para cortar el sedal y poder liberarlo nuevamente al agua ileso. Por supuesto, la mayoría de los nadadores habría evacuado en ese momento, porque el incidente de pesca habría dejado al tiburón enojado y tal vez listo para atacar. Los avistamientos de tiburones no son tan infrecuentes en Florida, pero la idea de que un hilo de pesca normal pueda atraer a uno de los mayores depredadores de la naturaleza es una enorme señal de advertencia para cualquiera que intente dominar las aguas en el área de Lauderdale by the Sea. Afortunadamente nadie resultó herido en este encuentro, pero quién sabe qué podría haber pasado si el tiburón nunca hubiera sido visto. Es la hora del topic curioso del día. Mucha gente tiene fobia a nadar en mar abierto y está claro por qué. Echen un vistazo a esta imagen de un pez que fue arrastrado a aguas menos profundas y comenzó a atormentar a los nadadores locales. El pescador capturó lo que nadie debía ver y soltó al animal sobre los turistas, quienes nunca hubieran imaginado que una bestia de las profundidades más oscuras se encontraría de repente nadando entre sus piernas, con sus dientes y sus ojos de aspecto feroz. Es un milagro que todos hayan salido sanos y salvos del agua. ¿Qué opinan de peces como estos? ¿En realidad alguien estaba gastando una broma o realmente existen criaturas submarinas como esta? Háganos saber lo que piensan en los comentarios a continuación y utilicen el hashtag topicurioso en las redes sociales. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué esperas? Nadar con delfines. ¿Los perros también pueden ir a pescar? Bueno, el mejor amigo del hombre puede ser bastante bueno para detectar algo que se mueve en el océano, pero probablemente no sea bueno para tirar de la cuerda. De todos modos, este perro demostró su amor por la natación cuando se sumergió directamente en el mar para hacer nuevos amigos, y no era un bagre lo que perseguía. En cambio, el perro hizo lo que a todos nos encantaría hacer y empezó a nadar con delfines. Se dice que los mamíferos son criaturas increíblemente inteligentes y probablemente mucho más que los perros. Probablemente no habrían reconocido que era realmente el perro, considerando que no se encontraban con las mascotas terrestres con mucha frecuencia, pero el perro del pescador se volvió inconformista y saltó por la borda tan pronto como sus agudos ojos vieron una aleta flotando sobre la superficie de las olas. No parece que los delfines estuvieran demasiado interesados por la llegada repentina y huyeron rápidamente ante la amenaza de un depredador potencial, pero el perro seguramente se llevará a casa recuerdos del extraño y enorme pez que encontró en su viaje en bote, y en el futuro, si lo vuelve a ver, quizás los delfines recuerden a su nuevo amigo y sean un poco más acogedores, si realmente son tan inteligentes como se dice. Bagre de 127 kilos. Los pescadores profesionales siempre comparten historias sobre los supuestos monstruos marinos que alguna vez capturaron en una aventura olvidada, sin embargo siempre son muy protectores de los detalles. De hecho, un buen pescador no compartirá sus ubicaciones exitosas por temor a que alguien más venga e intente robar su lugar. La pesca con caña en particular es un deporte muy competitivo y un hombre llamado Ferrari parece tener un talento increíble. Hay varios récords mundiales que batir si en la pesca del pez adecuado, y Ferrari podría haber tenido su propia oportunidad de hacer historia. El pescador profesional afirma haber capturado un bagre de 127 kilos durante una de sus sesiones. El bagre del pozo ha sido fotografiado y realmente hay que verlo para creerlo. Ferrari posa junto al pez para demostrar su escala y peso, y si un pez como este realmente existiera, podría tragarse accidentalmente a un humano entero. El problema es que este pescador es un deportista de captura y liberación. Al encontrar el pez, lo envió de regreso al río para que siguiera viviendo su vida. No hay forma de saber si esta imagen es un montaje o falsificación, y considerando que Ferrari no compartirá dónde atrapó a la bestia, hay muy pocas maneras de verificar la historia. Por ahora, las leyendas urbanas seguirán hablando del hombre que pescó un bagre de 127 kilos. Barracuda salta al barco.
Incluso los profesionales están impactados por lo que puede suceder a merced del océano. El productor de la serie Tales from the Outdoors estaba pescando un domingo por la mañana en la costa de St. Augustine, Florida. Ya se ha demostrado que el mar de Florida alberga bastantes animales peligrosos, pero mientras permaneciera en el barco estaría a salvo, ¿verdad? Bueno, para su sorpresa y horror, una barracuda saltó al bote de la nada y parcialmente atado al hilo de pesca, el monstruo de 1.5 metros y 18 kilogramos salió volando hacia el productor y su amigo. Salió disparado como un torpedo con sus afilados dientes al descubierto listo para atacar. Puede que la barracuda no sea inteligente, pero es peligrosa. Sus dientes podrían cortar fácilmente la carne humana y el pescador definitivamente no querría que ese monstruo colgara de su cara. Afortunadamente, todos lograron apartarse del camino justo a tiempo y la barracuda fue devuelta donde pertenece. Definitivamente es una señal de advertencia sobre la profundidad a la que se envía el hilo de pescar, porque cualquier cosa podría engancharse en el fondo del mar. Es difícil saber cómo reaccionarías en este tipo de situación, pero es fácil ver por qué muchas personas encontrarían pánico cuando sucede un momento tan impactante. Robar sábalo. El experto Rob Gorta es un capitán de pesca y conoce el mar mejor que la mayoría de la gente. Gorta, que pescaba en las afueras de San Petersburgo, Florida, acababa de capturar un enorme sábalo de 82 kilogramos. Definitivamente el premio era digno de apreciar y el capitán de pesca estaba comenzando a ganar sus cosas cuando sucedió algo completamente impactante. Un tiburón martillo que se estima en hasta 4.2 metros de largo y 590 kilos de repente arrebató el pez de las manos de Gorta. Mientras soltó su almuerzo por un momento, perdiéndolo nuevamente en las mareas, el aterrador incidente dejó al capitán conmocionado. El tiburón claramente pensó que este sería una comida fácil, pero si Gorta hubiera metido sus manos en el océano un poco más, podría haber sido sus manos las que hubieran robado en ese momento. Los pescadores cuentan con una gran cantidad de equipo de protección y técnicas expertas diseñadas para protegerse contra situaciones de peligro, pero todo el mundo baja el escudo de vez en cuando y ahí es cuando algo como esto puede llegar a suceder. Definitivamente esta no fue la primera vez que un pescador se encontró con un tiburón martillo y no será la última. Con tanta gente pescando en el área de Florida, es probable que los tiburones se hayan acostumbrado a que el lugar se convierta en un lugar de alimentación confiable. Huracán de peces de cebo. Los pescadores han desarrollado algunas herramientas y trucos del oficio realmente intrigantes que hacen su trabajo mucho más fácil. Por la noche es importante poder utilizar las luces para ver lo que realmente están pescando y avisar a otros barcos de la llegada. Una de las mejores formas de atravesar la superficie del agua hasta el fondo marino es mediante potentes luces de LED. Algunas de las mejores luces del mercado pueden ayudar a los pescadores a obtener una imagen mucho más clara de lo que sucede allí abajo, siempre que la luz esté ligeramente sumergida en el mar. Pero cada vez que se utilizan estas potentes luces se ha observado un fenómeno extraño. Cuando se utilizan LED para pesca submarina, los peces de cebo se sienten atraídos hacia el lugar de la luz. Comienzan a nadar alrededor de la luz cada vez más rápido hasta convertirse en un huracán de peces aparentemente fascinados por la luz. Esto se debe a que las criaturas más pequeñas como el plancton son atraídas por la luz y por lo tanto los peces de cebo simplemente cazan su propia comida. Pero donde hay una presa también hay depredadores y estos enjambres de peces pueden a su vez poner en juego un animal mucho más grande. Las luces LED no sirven solo para poder ver lo que está pasando, también son perfectos para conseguir una captura mayor. Marlín de 272 kilogramos. La tripulación del Little Audrey, un barco que navegaba frente a la costa de Australia, había visto muchas cosas extrañas en su época y están acostumbrados a pescar peces más pequeños y su afición se convierte en un gran motivo de orgullo para ellos. Sus premios construyen el legado de la pequeña Audrey, cuya historia se ha vuelto aún más increíble gracias a una captura sorpresa en una tarde soleada. Los cuatro miembros de la tripulación enrollaron uno de sus sedales esperando tener un pez más grande de lo habitual colgando del extremo. Definitivamente no pensaron que habría un marlín listo para atacar. El enorme pez pesaba aproximadamente 272 kilos y su nariz en forma de espada era una amenaza inmediata para la tripulación. Saltó al barco luchando por su vida y golpeando con fuerza increíble. Lo mejor que podría hacer la tripulación de Little Audrey es mantenerse alejada y esperar que regrese al mar. El marlín negro introdujo agua en el barco amenazando con hundirlo o incluso causó daños estructurales al barco. Aunque Little Audrey no se hundió y nadie resultó herido en el encuentro, sigue siendo una muestra inquietante de lo que podría suceder a merced del mar. ¿Qué captura? El capitán Nick Stancic había soñado durante la mayor parte de su vida profesional con pescar el pez que le valiera la pena contar historias. No merecía que eso le fuera a suceder ahora hasta que lo hizo. La tripulación estaba pescando frente a la costa de los Cayos de Florida. Era un día relativamente tranquilo y el océano estaba cristalino. Pescar en este tipo de condiciones es un poco más fácil, pero ciertamente no habría mucha gente que pudiera predecir lo que sucedería después. Durante la mini aventura de la tripulación, su línea consiguió algo enorme.
Cuando empezaron a enrollarlo, se dieron cuenta de lo que había sucedido. El capitán y su tripulación lograron encontrar un pez espada gigante de 343 kilogramos. Fue una tarea monumental sacar el pez del agua y subirlo al barco, y el proceso duró poco más de 8 horas mientras la tripulación tiraba y tiraba con todas sus fuerzas. Por supuesto, el grupo tomó muchas fotografías con su recompensa, y desde entonces se enteró de que rompieron el récord estatal de una de las mayores capturas, superando al monstruo anterior de 278 kilos. Sin embargo, el hecho de que haya sido una gran victoria para el equipo no significa que los locales deban estar celebrando. Tienen que vivir sabiendo que peces espada de ese tamaño viven en la zona. Bagre inusual. Cuando observamos algunas de las bestias que viven bajo el agua, normalmente hablamos de animales de agua salada. El océano es un lugar vasto y extenso, lleno de especies que aún no hemos descubierto, y por alguna razón las cosas parecen más grandes en este espacio. Sin embargo, los peces de agua dulce también pueden crecer más de lo esperado, como el bagre gigante del Mekong, que es la especie de pez de agua dulce más grande conocida en el mundo. No es realmente atractivo, ya que el bagre es conocido por su cara ancha y ligeramente desconcertante. Se sabe que el bagre gigante del Mekong crece hasta 3 metros de largo y pesa 200 kilos. Definitivamente no sería fácil atrapar a esta bestia en un viaje de pesca normal, y podría ser lo suficientemente pesado como para hundir algunos barcos. A diferencia de otras especies del tamaño, el bagre gigante del Mekong no es un depredador de la forma habitual. Aunque se alimenta de animales pequeños, no tiene grandes dientes ni un temperamento feroz como algunos de los otros monstruos que aparecen por allí. Y este es un buen trabajo, porque con ese tamaño sería difícil luchar contra el bagre. Sin embargo, esta especie es increíblemente rara y está casi extinta en la naturaleza, lo que significa que se ha comenzado a realizar esfuerzos de conservación para ayudar a proteger a este animal inusual. Más de 200 ballenas. La naturaleza puede ser cruel e implacable. Lamentablemente, algunos de los animales más bellos del mar no tienen la oportunidad de completar su ciclo de vida natural. Una playa particular en Tasmania se ha vuelto famosa por demostrar cuán dura puede ser la madre naturaleza. En la playa se ha visto anteriormente a delfines y ballenas varados en aguas poco profundas, y su número aumenta a cientos a la vez. Pero en 2022, más de 200 ballenas aparecieron en estas playas mortales, y la mayoría de ellas murieron debido al cambio de condiciones. Las ballenas no pueden sobrevivir mucho tiempo cuando quedan varadas, y a pesar de los mejores esfuerzos de los expertos por devolverlas a las olas, la misión fue prácticamente inútil. No está claro por qué sucede esto, pero los científicos creen que el incidente ocurrió después de que una manada de ballenas navegara mal. Son criaturas muy sociables, y el grupo fue encontrado al borde del puerto de Macquarie. Probablemente habían estado viajando juntas durante algún tiempo. Se cree que en caso de pánico, las ballenas pueden enviar una señal de socorro y pedir ayuda a otras ballenas, pero es posible que eso solo haya empeorado las cosas, aumentando el número de ejemplares que llegaron aquí. Se han realizado investigaciones para ver si esto puede evitarse en el futuro, pero a veces nada puede impedir que la naturaleza siga su curso. Pescando con pollo. Los entusiastas de la pesca siempre estarán atrapados en el debate sobre cuál es el mejor cebo a utilizar. Hay todo tipo de respuestas a esas preguntas, desde productos especialmente diseñados hasta gusanos o incluso peces pequeños. Los diferentes tipos de aficionados requieren ciertas alternativas. Por ejemplo, se sabe que los aficionados al cangrejo utilizan tocino en sus actividades, pero después de muchas pruebas parece que los pescadores han descubierto que los pollos o pavos enteros tienen efectos increíbles en los peces que aparecen. Hay mucha evidencia de que arrojar un cebo tan grande puede atraer peces mucho más grandes que se consiguen dignos del desafío, pero no solo se han atrapado peces normales. Incluso los delfines se han sentido tentados a morder, y algunos animales de todas partes se maravillan ante un mamífero terrestre tan enorme flotando en su territorio. Definitivamente es un gran consejo conseguir una zona de pesca más activa para incluir aves de corral, pero es importante que los entusiastas de la pesca tengan cuidado con la forma en que se trata la vida silvestre. Hay muchos animales protegidos más grandes que pueden sentirse atraídos por el cebo y no deben ser captados bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, para aquellos que quieran ver un delfín de cerca por primera vez, definitivamente vale la pena probar la técnica del pollo. Pulpo ladrón. Los pulpos son conocidos por su inteligencia. Los científicos todavía están tratando de definir qué tan inteligentes son en realidad, pero las estimaciones los sitúan por encima del nivel de un humano de 3 años. Sus habilidades para resolver problemas son absolutamente increíbles, y han evolucionado para encontrar comida en cualquier circunstancia. Los pescadores cangrejos han tenido una dura tarea tratando de mantener a los pulpos alejados de sus capturas. Las imágenes que se muestran aquí muestran a un pulpo gigante del Pacífico que rápidamente aprendió a soltar las jaulas de cangrejos utilizados
para atrapar a los animales. Por lo general, con un poco de sebo, los cangrejos se meten en las jaulas, se atascan y luego son sacados del mar. Sin embargo, este pulpo ha descubierto que todo lo que tiene que hacer es entrar en la trampa y le espera una comida gratis. Destruye a los cangrejos lo más rápido que puede y luego se escapa astutamente. Debido a que es tan maleable, puede girar y girar en formas inusuales, garantizando que pueda salir de cualquier jaula para cangrejos que se haya construido. Los pescadores, decepcionados, solo encuentran conchas vacías, señal de que otro depredador se ha comido su comida. Parece que estas desconcertantes criaturas siguen evolucionando. Langosta azul rara. Hay algunos peces y crustáceos que son más raros que otros. A menudo pasan desapercibidos porque deambulan en zonas demasiado profundas para que podamos viajar o demasiado remotas para que los humanos accedan de forma segura. Pero ocasionalmente es raro encontrar un animal porque siempre no hay muchos. Esta regla definitivamente se aplica a las langostas más raras del mundo. La mayoría de las personas tienen una imagen clara de cómo esperan que se vea una langosta. Suele ser de color rojo o naranja, a veces con detalles en blanco o negro, pero hay raras langostas azules nadando por allí. Las posibilidades de pescar una son de 1 entre 1 millón. La colección azul vívida proviene de una anomalía genética. En comparación con langostas rojas tradicionales, producen mucha más proteína especial y por lo tanto adquieren un aspecto inusual. Sin embargo, no son una especie diferente, sino que es un descubrimiento anómalo que es a la vez impactante e inspirador. Como pueden imaginar, las langostas azules valen una enorme cantidad de dinero, pero la mayoría de las personas que las ven quedan simplemente hipnotizadas por su belleza. Quién sabe, la próxima vez que vayan a pescar, es posible que vean una. Acecha desde atrás. Hay muchos animales realmente peligrosos en Australia, pero los lugareños se han acostumbrado bastante a vivir con ellos. Arañas gigantes, serpientes mortales y por supuesto cocodrilos son una parte de estar en este país. Pero un expatriado británico documentó su descubrimiento mientras viajaba y notó un lugar de pesca peculiar que había elegido un lugareño. Este australiano ha decidido iniciarse en la pesca fluvial en una zona conocida por la actividad de cocodrilos. ¿Cómo sabemos que hay muchos depredadores en la región? Bueno, porque uno está justo detrás de él. Este pescador continúa con su afición mientras un cocodrilo mortal espera sentado para atacar. No se sabe cómo terminó esta historia, pero un consejo realmente valioso sería nunca darle la espalda a un animal tan cruel. Caza del pulpo con las manos desnudas. Hay muchos pasatiempos en la comunidad pesquera y uno de ellos es la caza de pulpos. Considerados como una de las presas definitivas debido a su inteligencia, a muchos cazadores de pulpos les encanta capturar a este animal y luego devolverlo a la naturaleza. Definitivamente no es un pasatiempo seguro, pero ¿cómo abordan la búsqueda estos expertos en pesca? Pues este aficionado a la pesca en Sicilia nos ha mostrado la mejor forma de pescar un pulpo, con sus propias manos. Este buceador submarino no tiene problemas para agarrar un pulpo y permitirle que le enrolle sus tentáculos alrededor del brazo. Curiosamente, muchos acuarios y otros lugares de conservación también tratan a los pulpos de la misma manera, sin miedo al daño que puedan causar. A menudo un pulpo simplemente siente curiosidad por lo que está sucediendo y no siempre es propenso a atacar. Aún así, este definitivamente no es un deporte para recomendar, considerando que siempre hay algún pulpo que contraataca con miedo. Ataque de carpa asiática. Hay un fenómeno que se ha observado innumerables veces y que siempre resulta impactante cuando sucede. Los peces saltan fuera del agua todo el tiempo, ¿verdad? Y de vez en cuando desembarcan en barcos, pero las carpas asiáticas viajan en grandes cantidades y se sabe que saltan del agua todas a la vez. Es realmente un espectáculo digno de contemplar y para el pescador parece un ataque coordinado diseñado para ahuyentar a los depredadores. En realidad son los peces los que tienen miedo. Por lo general, las carpas asiáticas comienzan a saltar del agua cuando tienen miedo de movimientos inusuales. El motor de un barco normalmente puede activarlos y por supuesto cuanto más tiempo permanece el barco en la zona, más tiempo probablemente durará este mecanismo de defensa. Es una respuesta de huida a algo inexplicable, pero hace que sea mucho más difícil atraparlos. Cara a cara con un tiburón. Un pescador submarino de Virginia Beach mordió un poco más de lo que podía masticar una tarde mientras practicaba sus pasatiempos. La pesca submarina requiere que el usuario se sumerja profundamente bajo el agua para apuntar mejor a su presa. Sin embargo, cualquier cosa podría estar esperando para contraatacar y en este caso se trataba de uno de los animales más peligrosos del mundo. El pescador submarino miró hacia arriba y vio un gran tiburón blanco que le devolvía la mirada. Por lo general, cuando la gente entra al agua con tiburones como estos, los protegen detrás de las jaulas. Pero este pescador no tenía absolutamente ninguna protección excepto el equipo de pesca. Si el tiburón hubiera decidido ir tras esta comida fácil, entonces el juego podría haberse acabado. El momento fue increíblemente tenso. Pesca esmeralda. La pesca de esmeralda implica capturar algunas de las carpas y especies marinas más grandes que la naturaleza haya producido jamás. Es una experiencia gratificante, pero físicamente agotadora. Para conseguir que los tipos correctos de peces se enganchen en estas áreas activas, se debe utilizar el cebo adecuado y a veces una cabeza de pez es lo mejor. Estos pescadores pasan horas en el mar utilizando
utilizando todas sus fuerzas para capturar algunos de estos monstruosos peces. Es bastante impactante ver que tantos peces enormes puedan estar en la misma área a la vez. Pero es importante estar siempre atento al entorno cuando se buscan peces tan grandes, porque el depredador normalmente no se queda atrás. El atún rojo más grande. La pescadora de Oakland, Donna Pascoe, se toma muy en serio su afición y quería pasar a la historia de su deporte, y lo hizo cuando de hecho superó un increíble récord mundial. El atún rojo más grande jamás captado en Nueva Zelanda pesaba 352 kilogramos. Esto es sorprendente, pero en 2014 Pascoe superó eso al descubrir un atún rojo que pesaba nada menos que 412 kilos. Hasta el día de hoy Pascoe continúa ostentando un récord que quizás nunca sea superado. Es importante pensar que el tamaño de este pez, al saberlo a bordo, fue una lucha increíblemente intensa. Como pueden imaginar, valió la pena. Sin embargo, se han registrado que el atún rojo más grande del mundo pesa 907 kilos, por lo que Pascoe todavía tiene un largo camino por recorrer para batir ese récord. Langosta enorme. Cerca de la ciudad costera de Cushing, en Maine, se encontró algo extraordinario e impactante, algo que quizás nunca debería haberse visto. Una de las langostas más grandes registradas fue captada por el pescador Robert Malone. El crustáceo era del tamaño de un niño pequeño y pesaba nada menos que 12 kilos. Si bien la langosta tuvo que ser devuelta a la naturaleza, definitivamente es un recuerdo que Malone se llevará consigo para siempre. Con enormes garras y una cola musculosa y poderosa, esta langosta podría causar graves daños. El clima y la comida disponible junto en su genética habrían influido en su tamaño. Sin embargo, dado que estos animales híbridos pueden arrastrarse hasta la tierra en cualquier momento, es importante que los lugareños vigilen las playas. No querrían sentarse al lado de uno de estos. Aquí se documentan algunos momentos increíblemente impactantes del mundo de la pesca que definitivamente habría desanimado a muchos aficionados potenciales. Sin embargo, también es fascinante ver qué descubrimientos han hecho estos expertos y qué más hay por encontrar. Tal vez no deberíamos sentir tanta curiosidad porque no se sabe qué se puede capturar a continuación. Thank you.